se dio este cabrón? Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo video para este su canal. Compañeros, en el día de hoy, nos encontramos por acá, con el primer video de simulación de automóviles de carreras para Android y iOS, que se ha publicado en este canal. Espero y este video sea del apoyo y del gusto de todos ustedes. Se preguntarán en Big B, ¿pero qué haces jugando un simulador de carreras? Pues la respuesta es fácil, compañeros. Mientras espero el lanzamiento del Universal Truck Simulator y el Truck Simulator Europe 3, este videojuego me parece increíble para pasar horas y horas de pura diversión, ya que el Racing Experience Real Race me parece un muy buen, por no decir excelente simulador, pues este grandioso videojuego fue desarrollado por la empresa BMZ Games. Y es uno de los videojuegos de carreras más completo que vas a poder encontrar en las tiendas de Play Store y iOS. Chicos, y es que el Racing Experience te ofrece una perspectiva única en términos de juego, ya que presenta una física de conducción real y automóviles detallados impresionantes. Tendremos la posibilidad de conducir supercoches y todoterrenos, jugar con tus amigos en multijugador, derrapar, carreras de arrastre, también podemos recorrer libremente un mapa grande e incluso adelantar a los coches del tráfico en el asfalto de la autopista a alta velocidad, así que te aseguro que la adrenalina sobra en este videojuego. Construye el vehículo que muestra tu estilo con una amplia gama de autos y personalizaciones. Además, el juego se encuentra totalmente gratis en la Play Store y por supuesto en la Apple Store, tienda para iOS. También el juego consta con un garage bastante completo, con una amplia personalización de los automóviles. Ponte al volante de más de 135 vehículos meticulosamente detallados, entre ellos, deportivos, supercoches, hipercoches y SUV. Y claro, con la posibilidad de personalizar el automóvil de tus sueños con una amplia gama de llantas, luces de neón, ajustes de suspensión, mejoras de rendimiento, pinturas y calcomanías para automóviles, spoilers de carbono y tintes en las ventanas. En lo personal, creo que el juego es uno de los juegos de carreras de autos gratuitos más hiperrealistas de 2022, con impresionantes efectos visuales, vista interior detallada, efectos climáticos reales, daño realista de la carrocería, derrape, carreras de arrastre, sonidos de motor realistas, agarre de neumáticos y asfalto según condiciones climáticas, por ejemplo si está lloviendo o nevando el automóvil derrapara y se deslizara más fácilmente. Claro, otro punto de este videojuego que me gustó bastante es que te brinda la oportunidad de usar controles inalámbricos mejores conocidos como joystick. Entre los diferentes modos de carreras realistas, podrás competir contra oponentes o en contra de tus amigos en el modo multijugador y demostrar nuestras habilidades de conducción sobre el asfalto en diferentes tipos de carreras: circuito, sprint, derrapaje, vagabundeo, knockout de vuelta, supervivencia, pista de tiempo, trampa de velocidad, todoterreno, carrera de arrastre, entre otras. Para empezar en el juego, de manera correcta, el modo carrera es la primera opción, ya que nos permite participar en una carrera larga y desafiante, comprar y vender autos, desbloquear nuevas pistas de carreras y carreras rivales. El modo carrera rápida te permite realizar una carrera rápida para aprender pistas de carreras. Puedes ajustar la dificultad del oponente, el tiempo de carrera, el clima o la temporada según sus preferencias. El modo de práctica te da la oportunidad de desarrollar tus habilidades de conducción y carreras, disfruta probando pistas de carreras, conducir fuera de la carretera, escalar colinas, probar la velocidad máxima de tus autos, derrapar y hacer marcas en el asfalto. Los desafíos ponen a prueba tus habilidades de conducción, carreras y derrapes para ganar recompensas para desbloquear nuevos autos y pistas de carreras. Drag Race, o carrera de resistencia, pone a prueba la velocidad máxima de tu coche y las reacciones de cambio de marcha. Únete al modo multijugador con tus amigos, compite en las pistas o naveguen libremente juntos. Chicos, otra cosa que me gusta de este videojuego es que vamos a poder configurar los botones HUD del juego en la posición que a nosotros nos dé la gana, mis amigos. Todos los controles son movibles, hablo que podemos mover desde la palanca del freno de manos hasta nuestro pedal del acelerador y freno. También vamos a poder mover las teclas de dirección o, en dado caso, el volante, si llegara a ser la opción que tendríamos configurada.
Chicos, este increíble juegazo tiene un montón de funciones que aún no acabo de descubrir, con una gran variedad de ciclo climático, hablo de lluvia, nieve, tormentas, neblina, entre otras. Además, estuve hablando personalmente con los desarrolladores del videojuego, en donde me pidieron que si alguno de ustedes se le ocurre alguna idea, para que este videojuego sea aún mejor de lo que es, que por favor lo dejen en la caja de comentarios, para que yo les pueda hacer estas sugerencias a ellos, ya que los desarrolladores son personas muy humildes, creo que el juego es desarrollado por una o dos personas, y los que más les interesa es que la comunidad de su videojuego se divierta al máximo al jugarlo, pues esta es la razón principal por la cual este videojuego tiene tantos niveles, y tantos modos de conducción diferentes. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo de mi parte, por ahora me gustaría dejarlos para que disfruten de algunas tomas, de los diferentes modos de esta maravilla de videojuego, como siempre si el video fuese su agrado y les gustaría seguir viendo este videojuego por el canal, pues no duden dejármelo saber ahí debajo en la caja de comentarios, los links de descargas del videojuego se los estaré dejando en la descripción del video, directamente a las tiendas de Android y iOS. Suscríbete a este humilde canal, y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas de ni un solo de mis videos, disfruten de las tomas, y nos vemos en una próxima aventura.
¡Ah!